Bienvenidos a Gonna in Life. Aquí os traigo otro vídeo, chicos. Y esta vez estamos de nuevo en What the Golf, un juego que va de golf pero no va de golf. ¿Te quedas loco? Yo más loco me quedé el primer día que empezamos a jugar a esta vaina del futuro. La gracia de esta movida es que no tengo absolutamente ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Un juego de Pokémon, unas cartas de Yu-Gi-Oh, no tengo ni idea de lo que vamos a jugar hoy, pero estamos en What the Golf. ¿Por qué os digo esto? Porque el primer día fue muy caos, ya os lo digo. No entendí nada, nos echamos unas risas que te cagas y dejasteis muchísimo apoyo. Así que muchas gracias, chicos, por ese apoyito y estamos en What the Golf. Es que no os puedo decir que vamos a jugar al golf porque os estaría mintiendo y no me gusta mentiros, chicos. Yo siempre la verdad delante de mí. Esto es la verdad, está delante de mí. Lo ves, ¿no? ¿Lo entiendes? Confía en papá, déjate un rico like porque nos vamos a echar unas risas hoy. Suscríbete. Activa la campanita, porque sin campanita no hay vídeos, es importante. Es que es muy difícil de explicar esta vaina, no sé explicarla. Estamos en un laboratorio, chicos, y realmente venimos... Estoy viendo que hay como un conducto de ventilación y no entiendo muy bien... Bueno, en fin, ¿para qué? Estamos en un laboratorio, chicos, y soy una bola de golf. Lo que venga después, no lo sé. Os podría decir casi que esto es como una especie de juego de minijuegos, es que no entiendo nada. Va de golf. Es que si no habéis visto el primer vídeo, chicos, os va a patinar el cerebro mucho. Pero cagamos ladrillos, gente. Ya sea de juegos de miedo o juegos random, cagamos ladrillos aquí como si no hubiera mañana. Entonces, tengo que hacer par en este hoyo. Bueno, tengo que hacer par en esta movida y luego conseguimos una corona porque estábamos intentando conseguir un cofre que hay aquí, chicos, que necesito 6 coronas para conseguirlo. ¿Qué hay dentro? Pues yo que sé, a lo mejor hay un caballo. O un avión, no tengo ni idea, tío. Y por eso vamos a jugar. Así que en este hoyo tenemos que hacer esto en 3 golpes. Vamos jodidamente mal. ¡Ojo! ¡No tan mal! Y soy una caja de bolas de golf. Con lo cual, perfecto, lo hemos conseguido. Y ahora hay un reto. Es que, tío, te lo digo, o sea... Confiar en mí. Confiar en mí, día de la mudanza. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que meter la... Es que, chicos, no entiendo nada en este juego. Tengo que meter los objetos dentro del camión. ¿De qué va este juego, chicos? Vale, claro, el camión se lleva mis cosas, pero ahora tengo que llevar la casa, ¿no? Es una mudanza. Gente, no sé de qué va este juego, tío, tengo miedo, te lo juro. No estoy entendiendo ni una mierda, gente. ¿Alguien está entendiendo algo, tío? Te lo digo de verdad. Me está patinando el cerebro mucho con esta mierda. Tengo miedo. Todo empacado, claro. Chicos, nos hemos llevado todo, hemos conseguido una corona. Mi único objetivo en la vida, ahora mismo, mi único objetivo en la vida es ver qué hay dentro de esa caja. Porque si esto está en random, ¿qué va a haber dentro de la caja? ¡Chicos! Es una caja maravillosa. Vamos a conseguirlo sea como sea, porque estos hoyos ya los hicimos una vez. En 6 tiros. Nos estamos calentando un poquito aquí con el tema, pero tiene ruedas. Así que papá, aprovecha la inercia. ¿Veis que soy golfista profesional? ¿Podría dedicarme a esto? ¡Chicos! Por debajo de par. Un puto pro. Gona, no sé lo que está ocurriendo. Yo tampoco. Vence a la oveja. ¿Cómo? ¿Que una oveja? ¿Cómo? Pero espérate, pero vamos a ver. Oveja, tranquilita. ¡Ojo! ¡Chicos! Que es una carrera contra... Os lo podría intentar explicar, pero es una tontería. Por cierto, el juego está como medio petando, chicos. ¡No, bro, no! ¡Oveja! Un poquito de buen rollo. No me empujes, oveja. No me empujes, ¿vale? Ha sido un poco juego desleal un poquito ahí. Y no me pongas cosas en medio, ovejita, ¿eh? Te lo digo. ¿Es imposible ganar a la oveja o qué? Chicos, necesito las 6 coronas para la cosa más random que vais a ver en vuestra vida. Así que, ovejita, no me toques la moral. ¡No me toques la moral! Estoy fuera, chicos. ¿No puedo competir contra una oveja o qué? Si te estás riendo, déjate un like, es lo primero que te recomiendo en el día de hoy. Me han vuelto a empujar, chicos, a traición. No, oveja.
a traición no. Una oveja me ha humillado, se va a llamar este vídeo. No lo entiendo. Una oveja me humilla en un gameplay. No me voy a poner nervioso, chicos, lo tengo controlado. Menos saber de qué va este juego, lo demás lo tengo. ¡Oveja! ¡Que no puede ser tan rápida, hija! En Minecraft te esquilaba, ¿eh? ¡Spavil! Vale, vale, lo tengo. Tengo que adelantarla de alguna manera. ¡Ojo! ¡Se viene, chicos! ¡No! Ha habido el giro final, el giro final. Mantengamos la calma, chicos. Ya sabéis cuál es el objetivo. Abrir la caja. Y para ello tendremos que luchar fuertemente contra una oveja. Es ridículo. Era un juego de golf. Nadie habló de ovejas, tío. Mi archienemigo mortal. La adelanto. Lo tengo. Lo tengo, gente. ¡Lo tengo! Golf mola más que las ovejas. Pum, en tu cara. Otra corona. El día que entienda de qué va esta mierda, os lo explico, chicos. De momento no os puedo explicar. Porque me estoy dejando llevar. Es lo que acordamos, chicos, en un principio, cuando empezamos a jugar esta mierda. ¿Cómo? Adiós a los árboles. Tengo que tirarme contra los árboles. Chicos, no puedo. Vamos a lo que vamos, gente. Vale, quedan dos que están al fondo. Tengo que echarlos del sitio. Solo queda uno, gente. Pero ¿qué es esta mierda? No sé ni qué estoy manejando. O sea, ¿por qué me hago preguntas? Espacioso, adiós árboles. Para jugar a esta mierda voy a tener que hacer unas pausas, chicos, porque me está petando el cráneo. Conviértete en el rey del sofá. ¿Cómo? Soy una vaca. Tengo que echar a las ovejas. Bueno, si me quedo quieto, se matan ellas, ¿eh? ¿Sin manos, chicos? ¿Como los pros? Tiene pinta de que no. Ojo, ahí he embestido ahí a una oveja. Cuidado. Dios, chicos, espera, por favor. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver, un segundo, gente, porque creo que no sé qué estoy haciendo con mi vida en este momento. ¿Todo bien? Todo. Es que no sé. A ver, sigo en el planeta Tierra. Soy una vaca que tiene. ¿Es todo muy contra ovejas o qué? ¿Es algún tipo de. Movida turbia contra las ovejas? ¿Una campaña de odio contra las ovejas, este juego o lo que sea? ¡Tú que me lanzan! Algún día os lo explico, chicos, en serio. O sea. Yo, en cuanto lo tenga, en serio, yo os aviso. ¡Ojo! He ganado. Maratón de pelis. Cuanto lo tenga. En cuanto pille un poco, os lo digo, gente. Por eso. Os estaba comentando lo de. Quiero saber lo que hay dentro de la caja de las coronas porque no es normal. Vamos a ver qué hay aquí. Ojo que sale una interrogación. Poder al máximo. Vale, el jarrón, chicos. Es muy sensible. Ah, vale. Solo puedo tirar con potencia al máximo, parece. Pero claro, los jarrones es lo malo. Que para jugar a. Bueno, a ver, te iba a decir, para jugar al golf no dan, pero. Tampoco estamos jugando mucho al golf. ¡Ojo a la cámara lenta, gente! En plan rollo Matrix, ¿eh? ¡Pum! Florecita rockera. Otra vez jarrón, pero esta vez con viento. Cuidado, esto no me convence mucho, chicos. No me convence ni una mierda. Se va a romper el jarrón. ¡Y tú lo vas a ver! No, chicos, concentración máxima, por favor. Dios mío, misión imposible.
Chicos, que se va con el viento, que flipas. ¡Ay, madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Dame mis coronas, dame mi coronita, loco. Nos queda una, chicos. Como salga un caballo, me voy a reír un mes, ¿eh? Como salga un caballo de la caja, me tengo libertad para... ¿No? O sea, digo que debería de poder reírme y que fuera muy random todo. Tengo que hacer par en tres con un sofá. Chicos, en dos golpes. Soy un golfista pro, ya sabéis, es lo malo de la... Golpea la bandera, what? Es lo malo, claro. Que esto no va de golf, pero lo demás lo tengo, chicos. He conseguido 6 coronas, gente. Así que ahora quiero mi recompensa, querido juego. No sé de qué va este juego, chicos, pero sé que en esa caja tiene que haber algo bestial. Una cafetera. Creo... No estoy seguro. Creo que esa zona es... como una zona de coleccionables. Que tiene más movidas. Era una cafetera, es algo bastante random. Tan random como que detrás de un ordenador haya una vaca. Así que... hemos conseguido... la cafetera... y continuamos con nuestras vidas, chicos, porque... patata. Es que no... en dos dimensiones, chicos. ¿Cómo? Que lanzo ganchos. Spider Ball. Jugando a esta mierda, me pasa una movida muy turbia. Ya me pasó la primera vez que estuvimos jugando. Que llega un momento en el que no... llega un momento en el que tengo como la sensación de que me estoy perdiendo 5 movidas. Y como que me da todo el rato que no tengo ni idea de lo que estamos haciendo. Cosa que me agrada porque me sorprende, pero a la vez me empiezan a patinar las neuronas de forma loca. Soy un slime. ¿Qué os digo, chicos? Soy 50 bolas. Uf, qué patinada de cerebro llevo ahora mismo, chicos. Te lo juro. Bravo, bolas. Mi cerebro colapsa jugando a esta mierda. Me va a reventar el cerebro, lo juro. Soy una pelota saltarina. Ay, mamá. La que hemos liado. Oh. ¿Qué físicas tiene esto, no, gente? ¡Ojo, que vi al hoyo! ¡Flaver! ¡Brum! Lo tengo, chicos. Y aquí hay otra caja, otra misteriosa caja. Si alguien adivina... me voy a tirar el rollo, gente. Si alguien adivina qué puede salir de la segunda caja... no hagáis trampas, por supuesto. Daré un like a su comentario y lo fijaremos... en este vídeo, chicos. O en el siguiente, ya veremos. Tiene que haber algo detrás de la caja número 2.
Y tengo que conseguir los retos de los hoyos que se vienen por aquí. Retos ya no... Es que claro, a ver, vamos a hacer uno, ya verás. Ya verás tú cómo... ¡Ojo! ¡Pare en uno! Parece normal, ahora vendrá el giro, ¿no? Lo que me hace cagar ladrillos viene ahora. Golpea la bandera. Vale, ¿dónde está la bandera, chicos? ¿Qué es esto? ¿Estoy jugando al Spider-Man de la Play? ¿O qué? ¿Dónde está la bandera? ¡Ojo al gato! ¡Ojo, la bandera está aquí! ¡Ojo, no es fácil! ¡No es fácil! ¡Tú que me lío! Desafío con... Una corona, chicos. En serio, quiero apuestas de ver qué va a salir después de la... De la caja 2, chicos, porque no es... Seguro que es una mierda que no me huelo, desde luego. Una cafetera ha sido lo primero. Yo voto por animales, un pollo. Chicos, va a ser un pollo. Espero que os haya gustado este vídeo. Porque no es un juego de... Bueno, eso es lo que acaba de ocurrir, de acuerdo, pero... Esto me peta las neuronas, así que poco a poco, ¿no, gente? Jijaja, jujuju. Déjate un like, compañero, y seguiremos con esta vaina del futuro pronto. Si no, me revienta la cabeza. Déjate un rico like, suscríbete, activa la campana. Sin campana no hay vídeo, no te va a avisar de nada. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, chao.